El Buró Federal de Investigaciones buscó a Maxwell durante mucho tiempo, la mujer de la alta sociedad británica, acusada de ser cómplice de Jeffrey Epstein. Una jueza de Nueva York ha dictaminado que es demasiado arriesgado dejarla ir, así que rechazaron su solicitud de libertad bajo fianza. La fiscalía afirma que existía un alto riesgo de fuga, ya que es experta en esconderse y tiene muchos alicientes para huir. Esta mujer de 58 años está acusada de ayudar a reclutar, acicalar y abusar de tres menores de edad en los años 90. Una mujer que no quiere que la identifiquen, le dijo al tribunal, sin Belaine Maxwell, Jeffrey Epstein no habría hecho lo que hizo, ella mandaba a hacer lo que hizo y todas las vidas que arruinó. Annie Farmer dijo, ella es una depredadora sexual que abusó de mí y de muchas otras víctimas, nunca mostró ningún remordimiento. Ella mintió bajo juramento y atormentó a las sobrevivientes, ha demostrado desprecio por nuestro sistema legal al cometer perjurio. La Fiscalía afirma que se hizo pasar por una periodista llamada Janet Marshall, cuando compró esta mansión en donde la arrestaron el 2 de julio. Los abogados de Ghislaine Maxwell ofrecieron una fianza de 5 millones de dólares, dijeron que era inocente, que entregaría sus pasaportes y estaría sujeta a rastreo por GPS. Pero la jueza Alison Nathan le negó la libertad bajo fianza por tener importantes vínculos con el extranjero y una inmensa fortuna. El juicio empezará el 12 de julio de 2021. La abogada de seis de las víctimas dice que sigue preocupada por lo que pueda pasar con este caso. ¿Qué cree que sucederá con este caso después de tantos años? Mis clientas dudan que el sistema judicial haga algo para que las personas que cometieron crímenes contra ellas paguen por lo que hicieron, porque las ha decepcionado una y otra vez. Hace dos años cuando Jeffrey Epstein recibió un trato preferencial y el año pasado cuando por falta de vigilancia se pudo suicidar para evitar cumplir su condena. Dylan Maxwell se declaró inocente de los seis cargos en su contra pero seguirá encerrada en la cárcel en un proceso judicial que debió empezar hace décadas. Cordelia Lynch, Sky News.